¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos la review del Axion 11, uno de los dispositivos más esperados aquí en México y uno de mis favoritos, así que sin más que decir, empezamos. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño, que no me dejarán mentir, es bastante bonito en este tono en blanco realmente que llama mucho la atención. Contamos con unas dimensiones de 159.2 x 73.4 x 7.9 milímetros y un peso de 168 gramos. Realmente es un equipo bastante ligero y fácil de llevar en el bolsillo. En este caso, dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás que sobresalen ligeramente del equipo. Al igual que en la parte derecha, tenemos un botón en rojo bastante llamativo, el cual es el botón de encendido y apagado. Y bien, hablando de la pantalla, contamos con un panel de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Realmente esta pantalla es bastante buena, los colores y ángulos de visión están de una forma correcta y además contamos con desbloqueo dactilar dentro de ella, por lo que realmente tenemos un añadido muy importante, el cual es bastante rápido y preciso, por lo que si realmente te está preocupando la pantalla, es muy muy buena. Y bien, ahora pasemos con el apartado interno, donde realmente tendremos un excelente desempeño y tenemos una máquina. Contamos con el procesador Helio P70 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, por lo que realmente tendremos de verdad un equipo bastante fuerte para juegos pesados y obviamente cualquier aplicación. En este caso lo probé con mis juegos favoritos y no tuve ningún problema, tuve una experiencia bastante buena y podrás tenerlos de una manera muy fluida. Así que por esta parte, y si estás buscando un teléfono que te permita correr cualquier juego con un desempeño aceptable, esta es la opción. Por el software, contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de ZTE Mi Favor 10 y realmente es una capa bastante ligera, no tendrás un montón de aplicaciones innecesarias, pero las que tienes las vas a poder desinstalar sin ningún problema. Y bien, ahora pasemos con otro apartado muy importante, la autonomía. Contamos con 4000 mAh con carga rápida. Realmente mi experiencia fue aceptable. No te esperes mucho de este equipo si eres un usuario exigente, podrás llegar a tu día sin ningún problema, con un 10-15% justo para cargar, pero realmente sí me hubiera gustado encontrar un mejor desempeño en la batería. Y bien, ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras, ya que en este caso realmente me sorprendió mucho. Contamos con una configuración de 4 lentes y la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8. Es un lente que le entra muchísima luz. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 ultra gran angular de 120 grados, por lo que en este caso realmente tendrás un nivel de detalle bastante bueno. El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo macro. Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Y bien, estos lentes en conjunto trabajan de una forma bastante buena. Debo ser muy honesto, me sorprendió mucho y creo que estamos ante uno de los mejores exponentes en su segmento en las cámaras. Así que si estás buscando un equipo que pueda complementar tus días con la cámara, es una interesante opción. Realmente el nivel de detalle, exposición, contraste, nitidez es muy muy buena. Por la cámara frontal me dejó sin palabras. Es de 20 megapíxeles con una apertura de 2.0 y realmente el nivel de detalle, luz es bastante bueno. Así que para redes sociales, Instagram estará más que bien. Finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio de este bebé, que es de nada más y nada menos que de 7,999 pesos mexicanos. Un costo de verdad muy, muy accesible por todas las características que tiene este equipo. Hay que entender primero que estamos ante un teléfono de gama alta y creo que por todas sus características, su competencia se encuentra un poquito más arriba en costos y la verdad es que ZTE ha hecho un excelente trabajo con este equipo. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. No olvides, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me la dejes aquí abajo en los comentarios.
comentarios y por supuesto comentar si te gustó, lo comprarías, no te gustó, todo déjamelo aquí abajo, al igual que no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos y por supuesto activar la campanita. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.